Aquí están todos los trabajadores argentinos. Se retira en estos momentos del palco presidencial la flamante reina del trabajo. Junto a este esfuerzo que día a día... ¡Compañeros! Habla al país la excelentísima señora Presidente de la Nación Argentina, doña María Estela Martínez de... Decirle gracias, pueblo querido, por darme esa confianza.
puede contemplar esta masa maravillosa, puede agradecer a Dios, porque sabe que a pesar de las dificultades, paso a paso va cumpliendo e irá cumpliendo cada día mejor para que todos ustedes puedan ser felices como se lo merecen. Thank you.
que con su sacrificio también me están ayudando en esta reconstrucción nacional. Y especialmente a las madres, especialmente a las novias, especialmente a todas las mujeres sin distinción, a las cuales las... ¡Ellos!
gobierno popular. Que haya paz, que haya tranquilidad, que nuestros hijos puedan ir al colegio con paz, que los obreros puedan ir a trabajar también con tranquilidad y que sea una verdadera comunidad organizada. Y no dejaré ni un ápice, ni le daré tregua a aquellos que quieran oponerse a esa paz y a esa tranquilidad que todos merecen. Todo lo que merece este pueblo.
la cava con una bolsa de agua caliente. Yo les agradezco profundamente y sinceramente el que a pesar de este día estén presentes. Yo los estrecho desde lo más profundo de mi corazón y vuelvo a decirles que se vayan tranquilos como en los buenos tiempos, demostrando como somos de prudentes y al mismo tiempo deseándole toda clase de felicidades y que yo haré todo lo que pueda y más allá de mis fuerzas para llevarles la tranquilidad y la felicidad a sus hogares. Acaba de escuchar la palabra de la excelentísima señora Presidente de la Nación Argentina, doña María Estela Martínez de Perón, quien lo hizo acompañada por ministros del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades de la CGT y las 62 organizaciones gremiales peronistas, directamente desde los balcones de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, ante todo el pueblo de la patria, que hoy aquí ha estado festejando otro histórico primero de mayo.